Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con la doctora Mariela Guasti, que es médica y además este, tiene un posgrado realmente interesante que es en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como especialista en estadística para ciencias de la salud, que tiene mucho que ver un poco con todo lo que vamos a conversar en el día de hoy. Mi estimada doctora, muchas gracias por venir. Es, es un, un gusto. gusto. ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Vamos a, a charlar un poquitito primero de Neocrom, que es un poco donde usted ejerce la gerencia para ubicarnos. Y después vamos a, a, a lo demás, al tema específico que tiene que ver con el implante de este, condrocitos autólogos. Exactamente. Es una, una técnica de la que vamos a hablar ahora, Correcto. de la cual tenemos la exclusividad para la explotación en Latinoamérica, una técnica consolidada de ingeniería de tejidos que se desarrolla en España y que apunta a la reparación de cartílago en, en deportistas de alta competencia. De eso lo dejamos hasta ahí. Ahora dígame este, la empresa, un poco los aspectos que abarca. Yo soy médica clínica. También soy química, durante más de 15 años me dediqué al desarrollo farmacéutico, tengo mucha experiencia en farma y un poco esa formación luego llevada a mi práctica clínica me ha hecho ser bastante curiosa y estar buscando siempre las novedades, qué hay de nuevo y de qué manera se le pueden resolver los problemas a los pacientes. Eh, estamos muy acostumbrados desde nuestra práctica clínica eh, a estar limitados por un sistema que nos hace seguir guías, eh, interpretar a los pacientes dentro de este contexto que viene de, de los maestros que escriben todas estas guías eh, a través de algoritmos, a través de escalas, hacer un diagnóstico y prescribir un medicamento. Tenemos pacientes muy prolijos, pero que siguen estando enfermos, que siguen avanzando en su morbimortalidad y que siguen intercurriendo porque verdaderamente no no le resolvemos el problema. En, en la búsqueda de estas soluciones me encontré con la medicina regenerativa. Es una nueva rama de la medicina que nos está permitiendo resolver ad integrum problemas que, que los pacientes tienen, específicamente en el tema de reparación de tejidos. Eh, bueno, conformamos una sociedad, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa que es transversal a varias disciplinas, contamos con biólogos, biotecnólogos, genetistas, médicos, por supuesto, eh, cirujanos, clínicos, y todos con esa vocación de resolver el, los problemas ad íntegro. Si bien el marco regulatorio en la Argentina no permite, por lo menos, la terapia celular con células madre, he escuchado en este mismo programa a algunos es. otros oradores, nosotros nos corremos un poquito de eso. Y dado que yo estoy muy acostumbrada a trabajar bajo reglamentaciones muy estrictas, porque así es la industria farmacéutica, nos abocamos a las terapias que sí se pueden utilizar, que son los factores de crecimiento, que ayudan muchísimo en reparación de tejidos, y en esta nueva técnica que trajimos de España, que está aprobada por la FDA y por la Agencia Española de Medicamentos. En este sentido, quiero agradecer mucho el trabajo de Cadime, como les explicaba. Esto es transdisciplinario y es muy novedoso, sobre todo aquí en la Argentina, si bien hace más de 20 años que en países del primer mundo estas técnicas ya están siendo utilizadas. Eh, nuestro marco regulatorio está un poquito atrasado respecto a esto, así que la gente de CADIME ha colaborado muchísimo en entender la propuesta que yo traje. Eh, tengo que agradecer también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al ingeniero Jorge Aguado, al doctor Lino Varañado, que me han recibido con muchísima amabilidad y que han puesto en ANMAT, en agenda eh, el tema de la, del implante de condrocitos para que podamos rápidamente empezar a brindarle ese servicio a los pacientes en Argentina. A partir de ahí tenemos un plan en tres etapas que ya empezamos a desarrollar. El primero es el implante de, de cartílago con una muestra de biopsia que se envía a España, donde tenemos nuestros socios y colaboradores dueños de la técnica, el doctor Pedro Guillén y su equipo, gente de Amplicel, eh, Juan Manuel Alcorocho, Elena Rodríguez, gente muy proactiva y científicos brillantes. En una segunda etapa, que es lo que estamos intentando ahora implementar a través de la colaboración de ARMAT, es la instalación de un laboratorio de producción de células humanas eh, y luego un laboratorio de investigación y desarrollo en biomateriales. Tenemos la intención de producir mejores biomateriales que los que existen ya en el mercado para convertirnos nosotros desde Argentina en proveedores hacia toda Latinoamérica, hacia España y hacia otro país que también está colaborando con nosotros, que es Japón, a través de nuestro socio Pablo Ortega, que bueno, es un médico traumatólogo que está radicado allá. Así que bueno, con muchas expectativas, muchísimo trabajo, muchísimos profesionales eh, abocados a, a esta tarea y con una gran motivación porque vemos que... Que vamos, a, vamos avanzando. Hay una pregunta obligada a todo esto porque el aspecto general es magnífico y la proyección de por sí también es importante, sobre todo si proviene también de, de médicos argentinos. Pero la pregunta es específicamente: ¿en qué aspectos se puede utilizar este método? ¿Qué, ¿Qué... características tiene que reunir el paciente como para que pueda aplicarse este método? En realidad, como es algo autólogo, es medicina personalizada. Es colocarle nuevamente un tejido que fue lesionado y en lugar de permitir que se cure por fibrosis, perdiendo la funcionalidad, en este caso de una articulación, es devolverle su propio cartílago joven para que rápidamente pueda volver a sus actividades. Es de primera elección en deportistas de alta competencia, por supuesto, porque hay un, una cuestión de, de mucha pérdida de dinero en una persona que tiene que abandonar su carrera deportiva pero se puede aplicar a cualquier paciente que sea candidato, por supuesto, que tenga todavía algo de cartílago, porque se necesita tomar una biopsia de cartílago sano para poder expandir luego las células. Pero la verdad es que está disponible al público en general. En España se hace en un centro de excelencia FIFA, con lo cual eh, está bastante más dirigido a los deportistas. A los, claro, a los deportistas, pero el común de la gente y qué edades puede utilizarse para poder aplicar este procedimiento. En general, menores de 50 años, por una cuestión lógica, el cartílago es un tejido avascular, con lo cual la posibilidad de que le lleguen factores de crecimiento y que se restituya a través del tiempo va declinando con los años, pero hay que evaluar a cada paciente en particular, hacer la resonancia magnética, evaluarlo. En todo el aspecto clínico, y ahí se decide si el paciente es candidato o no. ¿Y en qué estadio estamos acá en el país como para poder proceder a hacer ese tratamiento? La etapa número uno, que es la de hacer la biopsia en Argentina, enviarla al centro Amplicel en Madrid y que vuelva, por supuesto, con todos los estudios de esterilidad para que se pueda implantar en, en un paciente, está prácticamente finalizada. Yo entiendo que en las próximas semanas eso ya va a estar eh, todo coordinado con, con las autorizaciones pertinentes y después los que nos, lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo que espero que sean meses y no años es poder hacer los cultivos celulares en la Argentina y proveer desde Buenos Aires a toda Latinoamérica los cultivos celulares. ¿Quiénes intervienen en todo ese procedimiento? En todo el procedimiento. Es interviene. decir, para hacer todo este procedimiento que es esta etapa que usted está mencionando de poder hacer todo aquí en el país. Inicialmente... Que no se demore en el tiempo. Inicialmente se, se entrevista al paciente, se ve si es candidato o no para la terapia. Eh, una vez que se decide, va, hablamos con el cirujano. Roberto Heredia es el, el médico cirujano traumatólogo que está especializado con el doctor Guillén, eh, que es el padre de la artroscopía y dueño de la técnica SC. Eh, y en un, labor en un quirófano se hace la toma de... La, de la biopsia, que son como dos o tres granitos de arroz, eso se envía en un tubo a través de un courier en ambiente controlado y en cuatro o seis semanas ya está disponible para realizar el implante. Ahora, eh, una vez realizada la operación y tras el implante, ¿cuánto tiempo demora la recuperación? La rehabilitación puede durar otras cuatro o seis semanas, pero lo que sucede es que además de la dosis de condrocitos, porque uno expande las células hasta tener una determinada dosis, que es la que va a funcionar y es la que está comprobada por estudios clínicos, que sirve para restituir completamente la lesión. Eh, una vez que se logra esto, depende un poco también de, de la cantidad de rehabilitación que haga el paciente. Sin embargo, como se coloca una membrana de colágeno que repara el defecto biomecánico, el paciente se vuelve a sentir bien, ya no siente dolor y puede empezar el entrenamiento quizás. No con, la misma, con el mismo esfuerzo que lo hacía antes de estar lesionado, pero de a poco la rehabilitación se va haciendo no, mucho más eso rápido. Eso dependerá de la persona que lo guíe, ¿no? Lógico, lógico. Porque no existe otra alternativa. Pero el defecto biomecánico es también reparado con una membrana de colágeno sobre la cual se implantan los condrocitos y en unas semanas se repone el cartílago y se reabsorbe la membrana. Ahora, esto este, es un mecanismo que, dadas las características que tiene, eh, viene a suplantar eh, otros procedimientos que eran mucho más este, largos en el tiempo y muchas veces no daban resultados. Sí, se han intentado, por supuesto que hay muchos investigadores y eso es lo bueno que tiene la medicina regenerativa. Tenemos muchísimas otras disciplinas que vienen con muy buena voluntad intentando devolverle eh, la funcionalidad a los tejidos y la medicina regenerativa lo pudo... Lo pudo reunir y, em, y empezar a darle un poco de coordinación a todas estas cosas. Por supuesto que hubo otras técnicas, como por ejemplo las microperforaciones, que generaban una afluencia de células madre desde la médula ósea hacia el espacio articular, pero como el cuerpo siempre se defiende frente a una lesión, no se podía evitar la fibrosis. Y cuando hay fibrosis, que es una cicatriz, se pierde la funcionalidad y aún cuando parte del cartílago sea reemplazado, la recuperación nunca va a ser completa. Entonces, no se le puede dar al paciente. La posibilidad de volver a sus actividades, por lo menos en, en el caso sí. de los deportistas. Esta técnica viene a superar las microperforaciones y las terapias con células madre porque es una célula ya diferenciada, autóloga, es decir, del mismo paciente que repara al 100% la lesión que, que el paciente tuvo. Que es importantísimo, ¿no? No cabe ninguna duda. Sí. Ahora, eh, usted me había dicho que requiere de autorización el landman, me dijo que ya ha intervenido y ha dado el ok, ¿o está todavía ahí en Veremos? Estamos trabajando y la verdad es que nos están atendiendo muy... nos abrieron las puertas y están haciendo todo lo posible. Mi pedido para con ellos fue ayúdennos a tener los tiempos regulatorios del primer mundo porque estamos trayendo técnicas del primer mundo y queremos que se desarrollen en argentina no queremos quedarnos atrás en el tiempo no queremos llegar 20 años más tarde claro. a lo que se hace afuera y entiendo por, por la manera en la que me recibieron que están interesados en lo mismo que entienden que la tecnología y que la ciencia eh, es algo que le genera mucho valor a un país y y además, como no estamos pidiendo ningún tipo de financiamiento, nosotros nos autofinanciamos con nuestros propios socios, conseguimos nuestros inversores. La verdad es que lo único que necesitamos es que nos acompañen en el tema regulatorio. Para eso vamos a aportar todo lo que tenemos de, de nuestros socios en España, de los registros en la FDA, de la Agencia Española de Medicamentos. Así que no creo que la Autoridad Sanitaria Argentina sea más exigente que, que no, la FDA. No, no cabe ninguna duda. Además, este todos los equipos... En particular de fútbol, donde se producen prácticamente este tipo de lesiones, es donde van a estar más interesadas, como para que esto salga pronto, ¿no? Sobre todo por la plaza que ponen en cada jugador. Claramente, poder volver a la actividad deportiva a una persona joven con una lesión que puede ser reparada de íntegrum es una excelente posibilidad no solo económica para un club de fútbol, sino para la calidad de vida de ese jugador. Finalmente, proyectos hacia el futuro independientemente de poder alcanzar el desarrollo de este? Nosotros queremos financiar a partir de esta terapia consolidada y aprobada todas nuestras líneas de investigación en biomateriales para ir mejorándolos, pero con un objetivo a futuro que es el desarrollo de tejidos vascularizados, que ya se está haciendo, por ejemplo, en Israel, se están imprimiendo órganos vascularizados y tenemos... El, la esperanza de que algún día, ojalá que no sea muy lejano, podamos reemplazar órganos enfermos por órganos vascularizados, autólogos, con, con la misma funcionalidad de, de, de la que tenía el original. Fantástico. Nos vamos a volver a encontrar ojalá. seguramente. Ojalá. Gracias por estar no, y por, por venir, favor, ¿eh? Muy amable. No se vayan, tenemos otra nota para compartir con ustedes.